Bueno, se quemaron los chicos. Como que cansadito los veo yo. ¿Verdad que sí? Sí, ¿por qué? Solo tres paladas he dado por eso. Ah. Medio nos cansamos. Mire pues. Medio sudamos, estamos cansaditos, no bien cansados. Están tomando la sombra. Espérame, no, porque agua pura estamos tomando. Ah, agua de limón. Ah, no la sombra. Espérame, pues voy a bajar porque. Bueno, entonces, por acá nos prepararon algo. Doña Micaela, yo no sé cómo, se dividió porque yo la miraba aquí trabajando. Y ahorita nos trae fresco. ¿Qué pasa? Ay. Se le viene levantando un poquito la camisa de atrás. Ah, dale. Cuéntanos, ¿qué es la sorpresa que nos les tiene a los trabajadores? Fresco de tamarindo. Ah, mire, nada que gaseosa. Y de una vez con el hielo, doña. Así es, con el hielo para el calorcito que hay. Muchas gracias, ¿eh? ¿Y quién lo hizo? Yo lo hice. En lo que subía, llegaba. Ah, puchica, doña Micaela. Buenos días. ¿Qué les parece la idea a ustedes? ¿Cuál idea? Del fresco. Ah, esa es una buenísima idea. Sí. Yo la miraba que subía y bajaba y ahorita... Doña Micaela está bien agradecida. Yo estaba leyendo unos comentarios ahorita aquí que publiqué un Reels en Facebook, ¿va? Nuestra página de Facebook. Y estaba leyendo que pues hay que explicarle así como a doña Micaela, ¿va? De que a veces los fondos no alcanzan y se acaban algo rápido. Entonces pues hay que tener paciencia, ¿verdad? Así es. Que poco a poco, pues primero Dios, sí vamos a terminar su proyecto. A terminar su proyecto. Doña Micaela pues es una persona y su familia que son así pacientes y no son desesperados, ¿va? Ajá. Incluso el caso de Brendita nos costó llevarlo. Son bien agradecidos porque mira, está fresquito, nos trajeron ahorita. Y mira, hay que decirle que se fuera en bus, ella sí iba en bus. O sea, hay que decirle que saliera a tal hora de la mañana, ella salía. Y la por la actitud de que ella quería que su día se curara. Así nos tocó el sábado. Así cobrando nuestro sabadito. Ajá, aquí saludando a nuestros amigos. Luchando por las familias necesitadas. Eso. Gracias. Ahorita, nos dio fresquito. Ahorita respirando un poquito aquí en la sombra porque está el sol duro, duro. ¿Cómo está ese ánimo? Ah, como que no han tomado fresco. El sol y la necesidad de hacer espacio para que los carros pasen. ¿Cómo está ese ánimo? Así le supe. Es un chiviado. Lo fue un chiviado también. ¿Cómo está ese ánimo, grupo? Ah, máximo. Ay, Dios. Todavía. Otra vez. ¿Cómo está ese ánimo, grupo? Al 100. ¡Hala! ¿Cómo solo? Yo, al 100. Ay, no. Ya nos cansamos por eso. Le dieron a la Seleni. Muchas gracias ahí. La Seleni es la que más nos ha trabajado. Con un fresquito el día de hoy aquí. No tenemos quien nos grabe y toca que llevarles a ustedes lo que se está viviendo acá y pues. No tenemos quien nos grabe. No, es que él dijo, Raúl dijo que yo es la que he trabajado más. La que más ha trabajado. Sí, porque antes de la cámara, puchica, duró como 50 viajes de arena para arriba. Ajá. Antes de empezar a grabar. Hoy está cansada. Lo que pasa es que queremos llevarle todo esto a los suscriptores, ¿verdad? Para que vean. Ah, sí, aquí el trabajo en equipo. Que aquí no solo son palabras, sino hechos. No, y hoy vinieron unos hijos de Don Chico y el hondureño también, el marido de Doña Marisol, que nos vino a apoyar. Ajá. Eso. Y unos familiares de Doña Micaela también. Los familiares de Doña Micaela. Y mi tío. Y niños. Está mi hermano. Mm. Al niño. Ah, está. ¿Es su hermanito? Sí, es mi hermano. Ah. ¿Es mi hermanito para la sombra? Ya le dije yo. Es que él agarra fuerza en el sol, dice. Dice que es como la Shen, dice. Que el sol las motiva y las carga. Las calienta el sol. Ah, bueno. Que me llaman sol. Por eso es la solecito. Por eso es que le llaman la solecito. Ah. También ahí muchas gracias a los muchachos que nos vinieron a apoyar, ¿verdad? Hijo de Don Chico. Son dos. Don Freddy. Ahí los demás muchachos, ¿va? No me acuerdo. Jeffrey, ¿va?
porque en estos momentos sí necesitábamos manos ustedes, porque pues teníamos que hacer espacio ahí, va, para que los carros pasaran. Es que se tapó una en el camino. Sí, se tapó el camino. ¿Ah? Una mano amiga anda necesitada. ¿Quién anda necesitada una mano amiga? Yo. Ah, sí. Todo porque necesitábamos ahí. Porque necesitábamos que pudieran pasar los carros para allá. Y ahora estamos ya tranquilos que ya hay paso. Porque vino ya paso. Pero dejen hablar a Raúl, hombre. Raúl le daba, cuando no estábamos grabando, no. Raúl empezó a carrear arena, va y limpió ahí también. Saludar al público. Entonces. Raúl. Hola, público. Ah, sobre. Es que miren, pues, fíjense, pues, ajá. En ese ratito, tal vez yo estaba, no estaba cansada. No, pues. No. Grabame, y se me quedaba. Sí, sí. Lo que pasa es que como había solo una palita, entonces empezamos, incluso toda la familia, la gente, y nosotros le decíamos a Jenny grabar, pero ella pensaba que era de mentira, ajá. Y no grabó cuando empezó, Lo que pasa es que como, lo que pasa es que como ahí estaba Dani, se tenía que grabar. No, lo que pasa de que yo le dije al marido de doña Marisol, le hablé, entonces en ese ratito pues están cansados, van y quieren, no quieren nada, solo la mano me hizo así. Eso. Siento que me voy. Y sí, porque es que calor. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? También siento que se va. ¿También están cansados? No, así empezando el día vamos. ¡Hala! ¡Ah, no puedo creer! No esperamos que se vaya porque falta bastante, hijo. Falta otra camionada. Ahí está, llega. Solo es una camionada de selecto y otra de arena. No importa. Ahí está, ¿eh? ¿Es la que tú? La camionada de arena se compró así completa con el objetivo de que nos alcance para echar el piso también. Sino que sola para la construcción pues eran 7 metros, pero se compraron los 12 cabales para poder echar el piso, va. El pisito, dijo. El pisito, ajá. Entonces pues ya cuando toque echar el piso, ya no se compra arena, sino que ya solo el cemento. Sí, pues. Así es. Bueno, entonces. Vamos a esperar otro rato más. Bueno, entonces acá es donde están viniendo a dejar lo que es la arena. Miren, así es como va. Bien cansado, ¿va? Sí. Miren. Qué arenal, va. Así es como va la camionada, es el avance que está llevando. La verdad que sí, cansado, pero llegamos con todo. Entonces aquí está poniendo acá, pues, el muchacho, creo que es un cuñado, creo que es de... Es tío. Es tío. Tío doña Micael. El dueño de acá. Ajá. Entonces él nos dio permiso para poner acá lo que es la arena, para la hora que llueva, pues no se lave. Y también no hay espacio en otro lado. No. Ajá, entonces por eso se está poniendo acá. Entonces ahí sí que cansado, pero así es. Sí, hombre, lo que pasa es que por la altura. Ajá, cuesta. Sí. Así que todos están cansados, hasta las chicas y todo, pero hoy sí con ganas. Bueno, por aquí así está el ambiente. ¡Ay, yo me caí! Ay, no, ese es el niño de doña, ¿cómo se llama, mamá? Doña Lucila. Lucila. Bueno. Aquí está don José, ¿va? Josué, también se nos vino a apoyar. Miren ustedes cómo va el avance acá. Ahí hay un cuarto de la mitad, ¿no? Ajá. En lo que se trabajaba en algo más, pues acá se ha avanzado también, ¿va? Así es, Jenny. Acá casi se termina. Miren ustedes. Pero ha sido un reto bastante extremo porque la subida de ahí está bastante... inclinado, sí. Sí, va. Difícil, pero. Y ahorita ya pegó la sombra aquí. En la mañana, ¿te das cuenta? Había un poco de sol, dijo. Y estar así trabajando, siento que es más cansado. Sí. ¿Opina? Pero... ¿O qué decís vos? La verdad es que sí se. Llevar la arena hasta allá sí está siendo un reto bastante complicado, pero. Nada imposible, ¿ves? Ajá, y están ellos trabajando, va. Así igual es. A ellos se les va a pagar. Ah, bueno. Ajá, se les va a pagar. Sí, por el apoyo. Miren qué gran avance. Estaba como por aquí la arena, ¿ves? Y hoy ahí va. Bueno, entonces también ahí viene el niño hasta con su guacalito. Mira, Jenny, la intención es de apoyar. Dice que... imagínate que te digan, Jenny, no sé cómo... no tengo en qué llevar la arena, mira. Sí, y Elena hasta sus guacales, miren. Y los muchachos también acarrean bastante. Ay, sí. Nosotros le decimos que acarrean. O sea, no mucho, porque sí, los músculos son los que
ya no da uno para subir. Y esto de acá le descansa también. Y lo bueno es que ellos han hecho gradas también. Sí. Y lo bueno de todo esto que no ha llovido. Nos ha dado tiempo. Ahí está un Josué, miren. Muchas gracias por el apoyo también ahí. Aquí toda la familia están apoyando. Así es, Jenny. Unos niños que son amiguitos, creo. Así es, porque hasta la niña Lucila anda ahí apoyando. Bueno, entonces acá estamos. Se ha terminado lo que es de acarrear lo de la arena. Y pues se les está pagando a los muchachos. Muchas gracias por apoyar acá. Ahí es como Mr. Charlie les está pagando porque nos apoyaron lo que es acarrear la arena. Muchas gracias. ¿Cómo está ese ánimo, chicos? Nadie me conoce. Y yo así va con ya hablar. Ah, no, Bradley. Habían bastante, entonces quiera que no. Pero ya estamos viendo quiénes trabajaron, ¿va? Sí. La carita que les miro, muchachos. Y al cansancio. Sí, estuvo cansado. ¿Para qué voy a decir? Que no va, Dani. Ah, sí, sí. Y como tú no grabando estuviste, ¿cómo te cansaste? Ahí donde está el carro, pues era donde estaba la arena. Pues gracias a Dios ya se logró acarrear toda la arena. Y se le está pagando a todos los que apoyaron, niños, adultos, también. Estaba feliz el nene. Falto yo, dice la Jenny. Falto yo, dice. Levantó la mano ahí. Sí que costó, pero gracias a Dios se logró meter al porque tenía miedo que fuera a llover. Porque al llover lo que hace es que lo lava y se pierde, va. Sí, ya se puede quedar la gente. Exactamente, y todo gracias a Dios pues se logró ahí sí que terminarlo, va. Así como decimos cansadito, pero gracias a Dios se terminó. Sí, se pudo. Se logró terminar el día. Se logró terminar. Bueno, entonces vamos a dejar este video por aquí. Y nos vemos en un próximo video. Bendiciones a todos. Hasta la próxima. Manuel.